Aquí para la gente que tiene niños chicos, entretienen, es la única forma de entretenerse a los niños acá, porque siempre están jugando a la pelota y hay niños que no les gusta jugar a la pelota, entonces el carnaval es bueno para cada uno, para los adultos y para los niños chicos, las guaguas, todo eso. Bueno, eso sería todo, porque no, y que sea más seguido. Estoy 100% de acuerdo, porque es una señal a la juventud y no solamente a la juventud, a todas las personas. Y encuentro maravilloso. A mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué más le puedo decir? Que he estado súper entretenida también. El curso también he hecho un aporte pequeño, le he comido al baño a los lolos, le he comido agua. Así que estoy 100% a favor. ¿Cómo invitaría a la gente al próximo año? ¿Cómo? Invitaría a la gente para el próximo año. De todas maneras, sí. De otras comunas. Sí, intensivo para los jóvenes, para llegar también. Sí. No, y tengo pensado también yo inscribirme. Con mi hija también. ¿En serio? ¿De verdad? Thank you.
Adrián ha llegado con ellos. Es muy lindo, es muy sano, es lo importante, es muy sano. Así que ojalá que la comunidad se integre más con ellos para los talleres, y están dando talleres de circo, de muchas cosas. Así que sería ideal que la población se integrara más con ellos. Y que los padres participen siempre. Ah, eso sí, vos. Ya, el papá. Es un ejemplo para la juventud. Ojalá toda la juventud tomara estos valores y podría participar con algo que es sano. Eso sería. Gracias.